Hola, hola, mis amigas, ¿cómo andan? Bueno, espero que se encuentren todas bien, amores. Les cuento que hoy está lindo acá en Montevideo, no hace ni frío ni calor. Más bien que como que se está aprontando para llover, me parece. Bueno, acá estoy tomándome unos mates, amigas. Me voy a tomar unos mates con mis perlitas. Y bueno, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a contar, amigas? Ayer salí, les cuento, se les hago un poco corto, pero les cuento lo que hice ayer. Ayer les cuento, amigas, que fui a repetir remedios con la doctora de la fibromialgia. Bueno, repetí remedios. Ayer hice una maratón. Después fui a la casa de mi hija. Que ellas viven, mi hija vive a 30 kilómetros, mi hermana vive a 40 kilómetros. Bueno, después fui a la casa de mi hija, después todo con mi esposo, porque justo ayer de tarde, como tenía que llevarme al médico, ya de paso hicimos todas esas cosas. Después de ahí fui a la casa de mi hermana, que ella se iba de viaje hoy, se iba para Cancún, creo que era. Bueno. Y quería saludarla porque hace tiempo que no la veía y cuando no nos vemos nos extrañamos. Digo, no se va a ir ella por allá, 10, 11 días y yo no la voy a ir a ver. Entonces la fui a saludar, tomé unos mates con ella, estuvimos un rato. Y después me fui a la casa de mi nieta. Después pasé por el supermercado que tenía que comprar, como siempre. Vieron que nosotros compramos cosas, pero siempre las amas de casa siempre nos falta algo. Bueno, quería hacer unos sándwiches para cuando llegara a casa, entonces digo, ta, pasamos por este, que de pasada nos queda ahí un supermercado, entonces por Camino Maldonado, entonces vinimos, hicimos los mandados, ya eso que nos faltaba, comimos algo y bueno, y ahí sí, me quedé quieta en mi sillón, que lo extraño cuando salgo por ahí, porque yo la verdad que con la cosa de que hago las tareas de la casa, limpio, y que siempre estoy limpiando lo mismo, pero siempre estamos limpiando lo mismo, no soy sola yo, digo, todas las amas de casa siempre tenemos pila de cosas que hacer, bueno. Y me tiré en el sillón hasta la hora de ¿cómo es? De irme a acostar. Pero antes de irme a acostar, mientras hice los sándwiches, comimos. Mi esposo se puso a mirar una película ahí, yo también un poquito con él ahí para acompañarlo. Mientras tanto iba hirviendo los zapallitos, iba sofritando la carne, porque así, como ustedes ya saben, yo me levanto tarde. Hoy cuando me levanté tenía que solamente sofreír la cebolla, el morrón, los condimentos, todo lo que le pongo para hacer los zapallitos. Y me levanté derecho, derecho a hacer eso, amigas. Fue mi baño matutino de todos los días. Y después hacer los zapallitos rellenos que los acompañé con unas papas en la freidora de aire. Y fue el almuerzo. Igual ya me quedó para mañana. Mañana, en vez de hacerlo con papitas, lo hago con ensalada o algo así verde. Y ya tenemos la comida pronta para mañana, porque así, como hice bastantes, entonces tanto nos comimos. Digo, bueno, cuando vaya a ir armándolos y eso, se los voy a mostrar, así ustedes lo ven. Y bueno, y pasamos un rato juntas. Así que se los voy a pasar a mostrar, amigas. Hoy, amigas. Zapallitos rellenos, rellenos de carne, cebolla, morrón, ajo, perejil. ¿Qué más? ¿Qué fue que le puse? A ver. Huevito y casacrem. Ahora le voy a poner, que estoy por hacerla, la salsa blanca. Y ya quedarían prontos. Bueno, ahora sí, ya está con la salsa blanca. Prontos para poner al horno. ¿Cómo los hice?
Le di un hervor a los zapallitos, luego los rellené con cebolla, morrón, ajo, perejil, condimentos y queso crema. Después le puse la salsa blanca y ahora van al horno. Después los dejo un ratito, después le pongo queso rallado y ya quedan prontos. Espero que los vean bien porque como están frente a la ventana, amigas, les da un poco de sol y si más bien en vez de aclarar oscurece. Este es el plato de hoy. Bueno, amiguitas, espero que les haya gustado el cómo, cómo hice los zapallitos, que yo les dije cómo los hice, como creo que los hacemos todos, porque hay personas que no le ponen salsa blanca y le ponen arriba, le ponen pan rallado o solo queso. Bueno, yo le puse salsa blanca como vieron y después le puse queso. Amigas, les digo a las que están pasando por acá por primera vez que este canal se llama el canal de Mari. Si a ustedes les gusta el contenido que tengo, contenido variado, no solo de comidas, de todo un poco. Voy haciendo y mostrando de todo un poco. Pueden suscribirse que es gratis. Le dan ahí donde está la campanita, entonces cada vez que yo suba algún videíto, YouTube les avisa. Pero para que YouTube les avise, también tienen que poner todas. Bien que sale así, dice todas, bueno, todas. Cada vez que yo subo un video, ahí YouTube les avisa y ustedes cuando puedan lo ven. Disculpen que sea reiterativa para las que están siempre conmigo, pero es la única manera que tengo para que el algoritmo de YouTube me tenga en cuenta y así poco a poco vamos subiendo de estas perlitas. Bueno, les cuento, amigas, que el próximo video va a ser. Va a ser. Tengo dos cosas antemano, pero no voy a decir. Pero creo que el próximo video va a ser que estoy haciéndome un chaleco y les voy a mostrar. Saben que no soy tejedora, amiga. Yo hago como puedo. Y bueno, y a veces me lo uso yo y a veces lo regalo, porque es así. Bueno, pero el intento siempre lo hago. Medias este año todavía no empecé a hacer. Voy a tener que empezar a hacer, porque me encanta hacer medias para regalar. Para todos los los de mi familia que no tejen, les regalo medias siempre. En el invierno, para que duerman abrigaditos. Bueno, amores, las dejo. Espero que les haya sido entretenido este video. Y como les digo siempre, seamos agradecidas, positivas y muy felices. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Besitos. Manito arriba, hagan los deberes, pongan algo en comentarios. Bye bye.